aunque es una lucha de poder o de intereses para llegar al poder, no se llega al poder con tanta angustia. Entonces, Puerto Plata, en el día de ayer, fue atrapado. Miren una cosa. Son los resultados de una búsqueda. Miren una cosa. En el día de ayer la iglesia sí hizo algo. Hizo lo siguiente. Convocó a través de La Voz de María, Telenor y otras cadenas de televisiones y de radio, para que hubiera una oración nacional o una congregación nacional, pero en sus casas. Entonces, lo que ha roto este pueblo de Puerto Plata es la cuarentena. Ha roto o ha utilizado un derecho que en tiempos normales se le permite congregarse, hacer reuniones o manifestaciones. Esta manifestación supuestamente de fe rompe todos los esquemas y violenta todos los parámetros que puede establecer un estado de excepción y de calamidad pública como el que estamos viviendo. Esperemos en 14 días cuántos casos se desarrollarán en Puerto Plata. Es lo que yo entiendo. Y esto, el Estado debe poner costo, debe poner control. Y que no venga y que cruce por ahí, por San Francisco de Macorís, y que se vaya para Cotuí. Eso es más que una vagabundería. No, que no cruce, que siga por la autopista. O que siga por la autopista. Que no venga a desordenar, porque aquí no se puede. Mira, tuvo correcto que los muchachos del colectivo, suspendieran su marcha, que estaba incorrecto. Así es. Bueno, gracias, Francia. Antes de continuar con Carolina, yo quiero saludar a Fulvio, que ya se integra con nosotros. Buenos días, Fulvio. Buenos días, doctor. Y buenos días, Francis y Carolina. Buenos días. Recordaste ese nombre completo. Aquí estamos, señores. Gracias a Telenor y gracias a cada uno de ustedes que nos permite llegar hasta sus hogares para darle todo el contenido de esta mañana. ¿Cómo no, Carolina? Mira, es inconcebible esto que pasó en el día de ayer en nuestro país. O sea, no hay forma de digerir y de entender esa situación. O sea, más allá de la ignorancia en la totalidad de la palabra. Es atrevida. ¿Dónde está el poder que se supone que deben de ejercer las autoridades? Esas personas duraron horas ahí. No es un asunto que pasó de repente, ni que duró 5 minutos. Suponemos está la acción. Hay un pueblo ignorante que cree que sembrando una cruz se va a acabar el coronavirus. Con todo lo contrario. O sea, el brote y la pandemia que va a haber en esa ciudad de Puerto Plata, que entiendo yo que debe de ser cerrada. No permitir que nadie salga ni entre de la novia del Atlántico, como le dicen. Porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos días. De hecho, el gobierno anunció las restricciones y medidas que estarán tomando en torno a lo acontecido de ayer. Supongo yo, medidas sanitarias y medidas restrictivas de la ciudad. O sea, pero ¿dónde está el poder que debieron de ejercer las autoridades? Más allá de ese atrevimiento, que sabemos que es por la ignorancia de esos ciudadanos de desconocer la gravedad del acumulamiento de gente a ese nivel. Vamos a perdonarlo porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Dónde están las autoridades? O sea, ¿por qué no intervinieron esa actividad? ¿Por qué no hicieron que de alguna forma, de la manera que fuera necesario, inmediatamente vieron que se iban a acumular 50, 100, 200 que se iban sumando, debieron de tomar las acciones que fueran necesarias? Posiblemente no quisieron por el tema que hay envuelto. Estamos hablando de un asunto religioso en un país eminentemente creyente. O sea, hay que saber dividir las cosas. Muy bien, respetamos a todo el que tenga su fe, todo el que crea que enterrando la cruz se va a acabar el coronavirus en República Dominicana. Ahora bien, para mí, o sea, lo que yo entiendo desde el día de ayer que hablaba esto, es un atentado contra la salud pública de nuestro país. Señores, eso puede tener un impacto gravísimo
en la situación que nosotros tenemos con el COVID, que de alguna forma no tenemos cifras escandalosas como ha pasado en otros países. Señores, ¿ustedes se imaginan que República Dominicana pase lo que ha pasado en España, en Italia, en Nueva York? ¿Quién nos salva a nosotros? Entonces, bueno, estas cosas no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. Y eso de que el Señor va para Cotuí, que va para San Francisco, no es que venga solo, ni no permitírselo. Es hablar con Él y poner los pies sobre la tierra, que se olvide de que Él es un peregrino, de que es un enviado de Dios. Porque lo que se está pasando es un desorden. Y posiblemente Él no tenga la culpa porque no le está diciendo a la gente que le caiga atrás. Pero Él es el centro o la persona quien está incitando a que un grupo se le aglomere. O sea, eso no es posible. Ese señor hay que sentarlo en una silla y decirle, mire, las cosas son así. Sí. Esto no es un relajo. Hay demasiada gente, médicos, enfermeras, policías, todo el esfuerzo que con ciertamente virtudes y dificultades y debilidades está haciendo el gobierno, la inversión, nosotros, los ciudadanos, las empresas, por Dios, para que un grupo de gente venga a dañar todo este casi 2 meses que tenemos nosotros en nuestros hogares. Así, ¿no? Con Fulvio, no quiero ni bueno, gracias, Carolina. Fulvio. Estás muteado, Fulvio, estás muteado. Gracias, okay, Amado. Ahora sí, adelante. Detrás de esta actividad hay un equipo de hombres y mujeres que la organiza. Y ese equipo, tengo entendido, que solicitó permiso a Interior y Policía, y Interior y Policía se lo otorgó. Eso es lo grave. No. Supuestamente le otorga el permiso. Se dijo eso, sí, es verdad. Tenemos nosotros todo el estamento del Estado y tenemos nosotros al administrador del municipio, al alcalde, también colaborando con esto. Se le fue la mano. Mandó su guagua de can. Sí, se le fue la mano a nuestro amigo Roquelín, Se le fue totalmente la mano, porque tenemos el concepto, a veces, como la forma de nosotros ser, como que a veces se nos olvida que estamos en cuarentena y que estamos frente a una pandemia. Así como a veces uno se lleva la mano a la nariz instintivamente o se apoya en un mostrador instintivamente. A veces se nos olvida que estamos en cuarentena. Ah, sí, llévate ese vehículo y úsalo. Eso deja mucho que decir. Y la otra parte es que la gente está buscando soluciones por sí solo. De primera, el dominicano es doctor, receta muchas cosas y hace y sabe de diferentes medicinas y verbajes y remedios y vive recetando. Entonces, esta parte de la fe que está muy arraigada en República Dominicana es una vía para escapar a la desesperación, a la falta de conocimiento, a la falta de ilustración sobre lo que estamos viviendo. Es cierto, la fe es buena, la fe puede ayudar muchas veces y puede también, como en este caso, ayudar a ir a un matadero, instintivamente creyéndose que se está haciendo algo bueno. Entonces, el caso de Puerto Plata puede verse y reflejarse para todo el país. Tenemos que continuar y desde la misma iglesia continuar con la educación y continuar con la orientación. Y esas proyecciones que hay de pasar por San Francisco de Macorís y pasar por Cotuí, bueno, porque se quede, que lo haga virtual, que se quede. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a incrementar las posibilidades de contagio. Uno no sabe cuánto personas contagiadas ahí, asintomáticos, estaban ahí, o algunos con su gripecita también estaban ahí con algunos síntomas, uno no lo sabe. Entonces, eso es lo que expone en peligro a la población, y lo primero que están para eso son todas las autoridades, todas,
la Policía Nacional Interior, Policía, el J2, el G2, que son como 15, la Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Gobernación, eso fue la Alcaldía, eso fue un asunto prácticamente fuera de serie. Eso es algo que se va a estudiar mucho, cómo tantas personas no se percataron inmediato de todo lo que ahí podía haber ocurrido y que echa por el suelo todos los esfuerzos que se han estado haciendo, inclusive para la población general de lo que es la educación. Y ojalá y los niveles de contagio y los niveles de fallecidos y cosas por el estilo en Puerto Plata pues no resulten ser por el miedo que tenemos, ¿verdad?, a lo que es la aglomeración. Pero tenemos que insistir con el distanciamiento de personas y cambiar la metodología de actividades. Bueno, gracias a Fulvio. Miren, ahí yo pienso que se han unido dos factores. Primero, yo aprendí hace muchos años con Carlos Marx que la religión es el opio de los pueblos. Carlos Marx no deja de tener razón cada vez que acontecimientos de esta naturaleza no recuerdan la frase. Ahí se han dado dos particularidades. Primero, el tema religioso, el tema místico, la creencia de un pueblo ignorante como el pueblo dominicano, que independientemente de los niveles de analfabetismo que hemos alcanzado, pues, o de no alfabetismo, analfabetismo que hemos alcanzado, el hecho de que una persona sepa leer y escribir no quiere decir que esté alfabetizado, porque para estarlo es necesario que tú tengas las suficientes herramientas mentales para poder desentrañar el mundo que te rodea, y tenemos muchísimos alfabetos funcionales. Entonces, tenemos ese problema, ese gran problema con la gente de este país. La gente de este país es muy canero, canita, como le dicen algunos. O sea, la gente de este país, el dominicano es especial, hace un can por cualquier cosa y en cualquier lugar. Así decía un anuncio, y era verdad, con Cuquín Victoria. Pero unido a eso está el otro problema, y es que en los últimos 30 años, 40 años, nosotros tenemos una clase política incapaz de ser gente de Estado. La clase política nuestra, producto de la mediocridad en casi todas las actividades, sobre todo el tema de la calidad de las profesiones en este país. Este es un país donde cualquiera cualquier cosa. Este es un país donde cualquiera, sí, un país donde cualquiera se mete a una facultad de derecho y se hace abogado. Y cuando usted se sienta con ese abogado, usted siente que no tiene una base fundamental para hacer esa profesión. Con un médico pasa lo mismo, y a veces uno dice, pero este hombre es médico, este hombre es ingeniero, este hombre es maestro. Los maestros, señores, increíbles. Cuando usted junta un grupo de maestros, ahí lo que hay es un paquete de faltas ortográficas juntas. O sea, estamos ante una nación con serios problemas, y entonces no tenemos, para colmo, una clase política que pueda dirigir. Eso que dijo Fulvio, pero por Dios, no había en ese grupo alguien que se diera cuenta, que tomara en cuenta las circunstancias en que se estaban envolviendo, en el sentido de que esa relación social, de esa manera como se estaba haciendo, tenía necesariamente que provocar, o tiene necesariamente que provocar, un aumento de los contagios en esa zona. No había nadie, pero tampoco hubo político. Tampoco hubo político que se presumen son los dirigentes de una sociedad, son los dirigentes de una comunidad, pero tampoco hubo autoridad. Ahora nadie es. Exacto. Ni es la policía, exacto, ni es el obispado, el alcalde se desvincula, o sea, claro, es imposible. Pero ni salud pública, ni salud pública. No, exactamente, mira, ni salud pública. Entonces, bombero, tampoco salió la policía, al contrario, creo que hasta suspendieron o cancelaron al general que estaba de servicio en esa zona, el jefe de la policía. Estamos delante de una nación con poca educación y con unos políticos que no son hombres de Estado, que no tienen idea, porque aquí cualquiera se mete a político. Aquí cualquiera se para en un micrófono, dice cuatro disparates,
con un color de un partido cualquiera que sea, y a partir de ahí pasa a ser un dirigente político. Y así se lo dicen los periodistas, los atlátares, los seguidores, los lambeos, el dirigente fulano, y a partir de ahí ya es un dirigente incapaz. Incapaz de entender el estado al cual él va a dirigir, o se presume que tendrá la posibilidad de dirigir, ni tampoco tener la suficiente lógica y sentido común para dirigir masa. Este país tiene serios problemas. Dime, Francis. Mira, hay una ausencia de identidad real de lo que son nuestras prioridades. Puerto Plata demostró que no tenía prioridad, que no tenía en su responsabilidad la de limitar la conglomeración, la del tránsito excesivo de tanta gente. Y óyeme, pudo congregar a mucha gente con simplemente la cruz, es lo que he visto, porque él para mí no tiene ningún referente de espiritualidad. Y sobre todo cuando hemos sabido que ha ido desde Elías Piña hasta Higüey a pedir la reelección del presidente a la Virgen. ¿Ustedes se imaginan de qué estamos hablando? Ayer también hubo una manifestación política. Perdón. Ahí había apoyo. Y el oficialismo sabe que estaban ahí promoviendo. Y el mismo PRM de allá de Puerto Plata. Y qué bien que, y resalto lo que ha hecho Paliza, que inmediatamente el presidente del PRM reaccionó con la actitud de los dos carajos, eso que yo espero. Pero por lo que veo, que el mismo alcalde electo envió su guagua de música y el equipo de político de él a eso. Ya ustedes se imaginarán lo que tendrá Puerto Plata de alcalde en este periodo. Bueno. La referencia que tengo de los dos individuos que fueron a andar a buscar la jipeta y la actitud del alcalde, aunque luego pidió, como que quiso retractarse. Sí. Pero sí admitió. Dijo que no sabía cuál era el propósito, y cuando se enteró, la retiró. No sabemos entonces, si eso es verdad. Pero hay algo importante ahí, Franz, para aportarse algo. Sí, Puerto Plata, como una vía de entrada, una vía de puertos, una vía de aeropuertos, debe de tener condiciones y excepcionales en este plan de emergencia. Y ahí se demostró que hay un descuido con Puerto Plata. No tenían una prioridad, y mucho menos de salubridad, porque te voy a decir algo. Y se lo quiero referir a nuestra querida amiga Miguelina aquí. No es cierto que las cosas de constreñimiento, las acciones de constreñimiento social, se le deba dejar solamente, me refiero en principio, a la Armada, como se ha dicho. Salud Pública, su vigilancia, tiene que estar denunciando cuando es cosas como estas se van produciendo, para que asistan las autoridades. Y te voy a dar un dato. Ayer vi, o anda por ahí por las redes sociales, algo de que del Ministerio de Interior y Policía, pero el timbrado no me lucía que era el del Interior y Policía, porque he visto otros donde desmiente que se le haya dado ningún tipo de permiso, y eso sería bueno nosotros comprobarlo, porque aunque nadie imaginó que este hombre pudiera transitar todo ese trayecto hasta Puerto Plata, aunque vimos en imágenes de ocasiones por algunos periódicos y alguna persona que lo llevó a Instagram. Señores, hemos roto ahí en Puerto Plata, se rompieron todos los esquemas de este proyecto. Bueno, todos los esquemas y todos los parámetros. Bueno. Creo que las autoridades de Puerto Plata deben de ser llamadas a capítulo. O sea, esto es algo gravísimo. O sea, desde el gobierno, esta gente hay que llamarlas y tomar medidas si es necesario con ellos.
O sea, cuando tú eres o tienes en las manos la responsabilidad de un pueblo, cuando hablo a las autoridades de Puerto Plata, me refiero a Salud Pública, a los de la Policía Nacional, o sea, a la misma alcaldía, todas las autoridades que dirigen y que se suponen que deben de quienes son las que conllevan o las que permiten iniciativas de esta índole y todo lo que tiene que ver con el accionar de las autoridades en un pueblo. O sea, cuando se cometen actos de esta gravedad, deben de ser supervisadas, decirle, mira, o sea, las cosas no son así. Desde el gobierno central, todas las autoridades de esa ciudad deben de ser interpeladas. Porque las cosas no son tan sencillas, que yo soy el alcalde, yo hago lo que quiero aquí. No, es el país que está comprometido. Somos todos nosotros y los esfuerzos que se han hecho. Posiblemente se vean en el piso con este accionar del día de ayer. No es posible. Así es. Bueno, señores, Fulvio, vamos a ver qué dice el estado del tiempo. ¿Qué le parece?